Bienvenidos a un nuevo programa desde Green, segundo programa del mes de abril y tenemos mucho golf para compartir con ustedes, más allá de que continuamos con la cuarentena y los clubes de golf siguen con las canchas cerradas, pero nosotros tenemos hoy una muy linda nota para compartir con ustedes con Jorge Bollini, el coach de la Asociación Argentina de Golf que surgió de la Federación Regional de Golf Mar y Sierras. También tenemos un clip especial de Cerro Pampa Golf que los va a impactar y los clips de los clubes de golf de Mar del Plata y Miramar con toda la información. Comenzamos con el Club Mar del Plata Golf Los Acantilados. Arrancamos el programa de hoy con este hermoso video que realizó con su dron nuestro amigo Eduardo Furundarena, socio de Acantilados, que filmó el campo de juego y subió las imágenes aéreas de los 27 hoyos de Acantilados a su canal de YouTube que tiene el nombre de eFurunda. Por supuesto, les recomendamos que visiten su canal de YouTube para ver esos espectaculares videos que tiene de Club Mar del Plata Golf Los Acantilados y también de la costa y el centro de Mar del Plata. Por supuesto, no hay actividad por estos días en los clubes, por lo tanto, estamos a la espera de que pronto la situación por el coronavirus mejore y podamos volver a tener competencia en nuestros clubes de golf. Igualmente, en nuestro programa tenemos hoy una nota muy emotiva con Jorge Bollini, coach de la Asociación Argentina de Golf, y un clip espectacular de Cerro Pampa, un campo de golf de la Federación Mar y Sierras que muy pocos conocen y hoy te lo vamos a presentar. En Golf Center encontrará los últimos modelos de palos, pelotas, carros, bolsas e indumentaria de golf. Golf Center, Güemes 3319, teléfono 486-4555. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar el Etios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagar unos arreglos. Santi, Toyota plan de ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota plan de ahorro? Pero si vos estás en la... No. Toyota Plan de Ahorro. Aprovecha la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía. Tenemos una buena noticia para darte. Planes de salud con amplia cobertura y los mejores prestadores de la ciudad. Clínicas, institutos, laboratorios, emergencias médicas, seguro de asistencia al viajero, descuentos en farmacias, más de 1.300 médicos en todas las especialidades y beneficios para los socios en capacitación, deporte y turismo. Te esperamos en la Mutual de Municipales. Pensó en un postre. Heladería La Veneciana. Postres helados. Elaboración artesanal. Alberti 2059, Delivery 0800-333-8596. Asesor de seguros Mario Bollini. Seguros para casas, comercios, consorcios, autos, combis y micros de corta y larga distancia. También transporte escolar. Atención personalizada y durante las 24 horas. Acércate a la oficina en 3 de febrero 3611 o llama al 474-7833. Sierra de los Padres Golf Club se sigue trabajando en el campo de juego para que cuando se pueda volver a jugar después de la cuarentena por el coronavirus, todos puedan disfrutar de la cancha en su mejor estado.
También volverá a la escuela de iniciación gratuita para todos los que aún no conocieron el golf y estén interesados en conocerlo. Tenemos ahora una nota con el coach de la Asociación Argentina de Golf, Jorge Bollini, que nos contestó por WhatsApp a las preguntas que le hicimos y ahora lo compartimos con ustedes. Empecé a jugar al golf por mi papá. Él empezó a jugar primero en Miramar. Se iba desde Balcarce a Miramar por el camino a Las Piedritas, que es un camino de tierra, y iba y volvía todos los fines de semana, y con mi mamá lo acompañábamos. Jugaba algo al golf ahí, pero muy poco. Por ahí iba más a la playa, y ahí en esa época hacía otros deportes, jugaba al básquet, jugaba al tenis. Pero después, cuando mi papá se hizo socio de Sierra, de los padres, ahí empecé a acompañarlo más. Y me acuerdo que la primera vez que fui a Sierra era un domingo y había un torneo de la escuela. Así que bueno, jugué el torneo y hice 63 golpes y había ganado el torneo, pero me llegué la tarjeta a mi casa. Así que bueno, me descalificaron. Pero bueno, a partir de ahí, nada, conocí a todos los que son hoy mis amigos de Mar del Plata, del club, y nada, y no paré. Así que los mejores recuerdos. Y lo que más me atrapó del deporte creo que tiene que ver con el club, con esa organización que tenía el club, y a través de los padres de organizar los torneos, de hacer, digamos, una merienda, de hacer compartir algún asado. En esa época la federación todavía no existía ni los clubes hacían torneos en distintos lugares, entonces nosotros íbamos a jugar a Bahía Blanca, a Neuquén, hemos ido a jugar a Uruguay, jugamos en Acantilados, en Necochea, después en Tandil. Creo que esa camaradería que se formaba ahí creo que era lo que más me atrapaba, la posibilidad de jugar y la posibilidad del club de para los chicos totalmente abierto. Nosotros nos instalábamos en el verano ahí, hacíamos campamentos, jugábamos de noche, jugábamos de los torneos habidos y por haber, con un palo, con tres palos, hoyos cruzados. La verdad que era algo muy, muy divertido. Creo que eso es lo que más me atrapó. Bueno, como logro deportivo más importante, creo que el más importante es este que guardo en mi vitrina, que es del año 87, un torneo para menores sin handicap, un premio del Banco Show, que no creo que exista hoy por hoy. Después vinieron otros torneos. Creo que el más importante es la Copa La Prensa, en el Abierto del Sur en el año 92. También fui campeón argentino juvenil. Tuve la suerte de poder jugar algunos torneos representando a Argentina, entre ellos un campeonato sudamericano en La Paz, Bolivia, que fue una experiencia muy, muy linda. Y después, localmente, creo que haber ganado tres campeonatos de club seguidos de Sierra de los Padres y tres campeonatos seguidos de Playa Grande fueron logros importantes, pero creo que el más importante es este, que fue el primero. Bueno, ¿por qué decidí ser profesor de golf y trabajar con chicos? Creo que una vez que terminé de estudiar y era, digamos, jugaba profesionalmente y vivía en Mar del Plata, empecé a dar mis primeras clases y a tener mis primeros alumnos, y creo que eso me fue despertando, digamos, algo que no sabía, que era con respecto a la docencia, o sea, a una cierta vocación por enseñar. Así que bueno, empecé, digamos, dando, como te digo, mis primeras clases en Sierras. Después también iba a Balcarce, había durante una época, una o dos veces por semana iba a Balcarce y daba clases allá a un grupo de alumnos bastante grande que tenía. Y después en un determinado momento en Tandil buscaban un profesor y me contactó Enrique Usandizaga. Así que nada, tuve una primer visita allá y bueno, ahí empecé
a trabajar en Tandil y bueno, de ahí no paré. Bueno, mi experiencia en Tandil Boys Club y la Federación arranca en el año 2000, en realidad en Tandil Boys Club. Justo se estaba por inaugurar la cancha de Valle de Tandil y necesitaban un profe en Tandil Golf Club, así que bueno, ahí arranqué me mudé para allá y la verdad, bueno, tuve la suerte de estar acompañado por un grupo de dirigentes muy buenos. O sea, en ese momento era Guillermo Parmigiani, el presidente del club, Enrique Usandizaga era el capitán, Juan Clemente Jaureche era, creo que, el tesorero, pero la verdad que toda la comisión del momento, la verdad que fue de primera conmigo. Después también había un grupo de padres sensacional, que bueno, todo lo que uno le pedía de alguna manera se lograba, y me emociono. Y un grupo de chicos que fue cada vez creciendo más, realmente fue un grupo muy, muy bueno. Llegamos a tener 80 chicos en la escuela, y estaba, bueno, yo como ayudante estaba Juan Chaura, y bueno, la verdad que fue una experiencia muy buena en esa época de mi vida, que aparte nada, me fui con mi novia, nos casamos allá y tuve mi primer hijo, y también cuando nos fuimos, Fran, o sea, Floppy estaba embarazada de Fran, así que nada, fue una experiencia muy buena, acompañarlos a los chicos a los torneos. En Tandil hay clases todos los días, de martes a sábados. También, bueno, me ocupaba obviamente de las clases a los mayores, clases para principiantes. La verdad que deportivamente fue una gran experiencia. Y bueno, eso creo que en el año 2002 la Federación Mari Sierra me contrata como coach de Federación. Entonces ahí se amplió aún más, digamos, el espectro. Entonces ya organizamos entrenamientos con profes de los otros clubes de la Federación, hacíamos visitas o entrenamientos en los otros clubes. Fue una experiencia realmente muy, muy buena. Bueno, en la asociación trabajo desde el 2006 hasta la fecha, ocupando diferentes roles. Fui mucho tiempo coach de alto rendimiento, head coach de damas, estuve 2 años viviendo en Córdoba, trabajando para la Federación de Córdoba, la de Cuyo y la de Noa, y actualmente soy head coach de desarrollo. Así que bueno, la verdad que mi trabajo me ha permitido conocer muchísima gente, muchos lugares, viajar por, no te digo casi toda Argentina, pero por muchos lugares de Argentina. Y nada, es una linda experiencia, digamos, poder viajar y conocer gente afín a este deporte que nos gusta tanto. También me ha permitido viajar al exterior con equipos argentinos, y bueno, eso es para un profesor de golf realmente es una experiencia muy buena. Al estar en la asociación también siempre uno como está a la vanguardia en lo que tiene que ver con la capacitación y con todo lo que en los últimos 10 años ha evolucionado la enseñanza, y la verdad que es un lindo trabajo. Bueno, como logro deportivo, como coach, me ha tocado viajar con varios equipos, y me acuerdo por ejemplo de cuando ganamos una Copa Andes en Venezuela. En ese momento Manu Carbajo y Delfina Costa de la Federación eran parte del equipo, así que una alegría grande. También un sudamericano de menor de 15 que ganamos en Uruguay, donde jugaba también Maylen Domecq, Delfi Acosta y Manu Arzuaga para la Federación, y ganamos, los varones ganaron por 22 golpes y las chicas ganaron por 2 o 3 golpes. La verdad que lindo ganar así en equipo, tirarse a la pileta todos juntos a festejar, son cosas que quedan como un gran recuerdo. Y después hay otro torneo que, si bien no fui como coach, fue el Mundial Juvenil que ganamos en Japón, que la verdad que fue una alegría muy grande, porque bueno, nosotros trabajamos en equipo y ganar, conseguir un logro de eso, más allá de que yo no fui justo a ese,
fue una alegría grande. Me parece fundamental que un profesor tenga pasión por enseñar, como que ame la docencia. Me gusta un profesor que tiene muchos recursos didácticos para enseñar lo mismo de muchas maneras diferentes, dependiendo del alumno que tiene adelante, de la edad que tenga. Me gusta alguien que haga que la clase sea dinámica, que sea divertida, que los chicos no quieran irse de la clase. Esos creo que son los profesores que necesitamos y que hacen realmente la diferencia. Con respecto al trabajo que hace la Federación, tanto en menores como en mayores, yo creo que la Federación Marisierras es un ejemplo en el país para otras federaciones. Desde la creación de la Federación en el año 91, es una federación que ha apostado siempre al desarrollo de los menores y de las escuelas. Tiene un calendario de torneos de 11, 12 torneos en el año para menores sin hándicaps, con hándicaps. Se organizan entrenamientos en los distintos clubes, capacitaciones. El torneo nacional junior, la federación contrata un micro y va toda la federación a participar de ese torneo, todos vestidos con una chomba representando a la federación. En el torneo nacional interclubes junior también hay varios clubes de la federación que participan. La verdad que el trabajo que hace es muy bueno. Tiene un grupo humano sensacional, realmente gente muy, muy capacitada y apasionada, digamos, con lo que hace. El Pelado Moglioni como coach de la federación, el Pichi Molina en la parte de gerenciamiento, Enrique. Después varios profes que la federación contrata para organizar ciertos entrenamientos especiales: Diego Ortiz, Juan Pablo Abate, Nacho Berellén, Gonzalo Ortiz, ¿no? Profes de escuelas muy, muy buenas. Así que la verdad que un lujo. Y después en la parte de adultos también ahí Pablo con un grupo de profes coordina lo que son las clases en CAMET para principiantes, que eso también como a nivel federación es la única federación del país que lo tiene. Y la verdad que es un ejemplo a seguir, y hoy por ahí hay muchos clubes en el país que tienen escuelas de principiantes, un poco también por esta experiencia del Parque CAMET. Bueno, con respecto al desarrollo del golf en el futuro, el desafío es, creo que los clubes tienen que tener como objetivo tener una muy buena escuela de menores y una muy buena escuela de adultos. Esa es la única forma de poder ampliar la base de jugadores en nuestros clubes. Y en lo deportivo, bueno, este año lo de Abel Gallegos, que ganó el LAC y bueno, lamentablemente no va a poder jugar el Masters este año, esperemos que se pueda jugar más adelante. Son nombres que ilusionan: Abel, Mateo Fernández Oliveira, Ale Tosti, Vicente Marsilio, o sea, hay un montón de chicos que... El Anacona, hay muchos chicos que juegan bien y ojalá que nos den una alegría dentro de poco. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar Helios al final? Me encantaría, pero con Lu estamos terminando de pagar unos arreglos. Santi, Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota Plan de Ahorro? Pero si vos estás en la... No. Toyota no. Plan de Ahorro. Sí. Aprovecha la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad. Locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar, desde 1983, la granja de Mar del Plata.
Tenemos una buena noticia para darte. Planes de salud con amplia cobertura y los mejores prestadores de la ciudad. Clínicas, institutos, laboratorios, emergencias médicas, seguro de asistencia al viajero, descuentos en farmacias, más de 1.300 médicos en todas las especialidades y beneficios para los socios en capacitación, deporte y turismo. Te esperamos en la Mutual de Municipales. Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía. Marlins también continúan los trabajos de mantenimiento en el campo de juego, esperando que se levante la cuarentena cuando mejore la situación por el coronavirus y los golfistas puedan disfrutar de este campo de juego con características únicas en el país, ya que se trata del único link de verdadero estilo británico. Tenemos para el cierre un clip muy lindo de un campo de juego que se encuentra dentro de la Federación Mar y Sierras y es realmente muy pintoresco. El Club de Golf Cerro Pampa. Golf Cerro Pampa es un sitio que pocos conocen, pero que sin lugar a dudas sorprende a cada uno de los amantes de golf que tienen la oportunidad de visitarlo. Cerro Pampa es una cancha de 9 hoyos que se encuentra en el partido de Tandil a unos 40 kilómetros de la ciudad. Pertenece a la familia Gotti y es parte del casco de su estancia. Alfredo Gotti sin duda fue el impulsor de la construcción, quien pensó en un lugar para que sus hijos pudieran practicar golf. El diseño es parte de muchos que de una u otra forma aportaron ideas. Entre ellos se debe mencionar al maestro Roberto Vicenzo. El nombre de campo de juego es Juan Carlos Cabrera, en homenaje al profesional de Ranelag que ha visitado ese lugar muchas veces e incluso ha colaborado también con el diseño de alguno de sus hoyos. Alfredo Gotti siempre fue un hombre de polo, pero un día su pasión desmontó de los caballos, dio un giro y le apuntó al golf, un deporte que lo atrapó por completo. A mediados de la década del 80, en Cerro Pampa, su campo ubicado cerca de Gardey, un pequeño pueblo del partido de Tandil, empezó a darle forma a un campo de golf. Al principio fueron unos pequeños montículos de tierra donde aprendieron a jugar sus hijos, y especialmente el menor de los varones, Ramiro, que llegó a ser un destacado profesional con varias temporadas en el Tour canadiense y el Tour de las Américas. De a poco se fue sembrando algunos greens, se le fue dando forma al trazado de fairways y tees de salida, y se completaron los actuales 9 hoyos que se terminaron en el año 2002. Hoy, alrededor del casco principal y rodeado por unas 5.000 hectáreas de corrales, potreros y sembradíos de soja y maíz, sorprende encontrar una cancha cuidada con la mayor dedicación que ya dejó de ser un lugar de esparcimiento meramente familiar. Desde 2000, el campo está afiliado a la Asociación Argentina de Golf y a la Federación Regional de Golf Mar y Sierras. El trazado aprovecha las ondulaciones naturales del terreno. Cuenta con un arroyo con dos puentes de piedra al estilo británico que después de atravesar varios hoyos desemboca en una laguna artificial. Esos hoyos que rodean la laguna son los más pintorescos del recorrido. Al tener 9 hoyos, se debe repetir la vuelta para completar los 18 reglamentarios. Tiene 3x3, 2x5 y 4x4. De esa manera, el par de la cancha es de 70 golpes para los 18 hoyos. Tiene mucha vegetación típica de los lugares serranos, con árboles y plantas que en otoño brindan un paisaje multicolor, contrastando con el verde de los fairways y greens. En algunos de sus hoyos también se pueden apreciar las sierras de Tandil.
En el 2016 fue sede por primera vez de un torneo oficial de la Federación Marisierra, cuando se desarrolló allí una fecha del ranking de menores sin handicap. Además del campo de golf propiamente dicho, el lugar cuenta con alojamiento para unas 15 personas, espacio de sobra para encarar cualquier actividad física y una zona de práctica con driving range amplio y muy bien demarcado, que se construyó aprovechando una antigua cancha de polo. Cerro Pampa es otro de los campos de golf que forma parte de la Federación Regional de Golf Mar y Sierras y que enamora por sus paisajes y por los desafíos que allí se plantean. Son simples las sensaciones que extrañamos. Poner el tee en la salida del hoyo 1 y comenzar la vuelta siguiendo el vuelo del primer golpe. El difícil momento por el que estamos atravesando con la pandemia del coronavirus nos aleja de todo eso, nos aleja del golf. Pero tranquilos, mientras estamos seguros en casa, nuestras canchas aguardan. Continúan siendo regadas y cuidadas por un grupo de personas que las mantiene sanas, verdes y en plenitud. Es importante que como socios de cada club, nosotros sigamos cumpliendo con nuestra parte. El golf es parte de nuestra historia y cada club es el lugar donde podemos disfrutar de esta pasión. Tengamos paciencia y sigamos en contacto con nuestros clubes desde nuestros hogares, mientras esperamos el momento para volver a jugar. No dejes de apoyar a tu club, quédate en casa, el golf te espera. De esta manera vamos llegando al final del programa del día de hoy, esperando que hayan disfrutado tanto como nosotros. Quiero decir, recordarles que pueden ver todos nuestros programas anteriores en calidad HD, solo tienen que entrar a nuestro canal de YouTube que lleva el nombre del programa Desde Green y también seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram con el nombre también del programa Desde Green. Nosotros ahora nos despedimos, le deseamos a todos ustedes que tengan una muy buena semana y la semana que viene, ya saben, los esperamos aquí en Desde Green. Que le vaya muy bien. Chao.